Hola amigos y bienvenidos a Rudy's Amigos. No se te olvide dar like y suscribir a nuestra página. Hoy tenemos a Super Mario Brothers y se están preparando para jugar un partido de fútbol. Además, nos estarán enseñando inglés al mismo tiempo. Espero que estén listos. Hay que empezar. Aquí tenemos un balón de fútbol. En inglés se dice soccer ball. Aquí tenemos tacos. Tacos en inglés es cleats. Aquí tenemos espinilleras. Espinilleras en inglés es shin guards. Aquí tenemos ropa deportiva. En inglés se dice athletic clothes. Aquí tenemos calcetines de fútbol. En inglés se dice soccer socks. Aquí tenemos agua. Agua en inglés es water. Aquí tenemos un campo. Campo en inglés es field. Aquí tenemos un arco de fútbol. En inglés se dice soccer goal. Aquí tenemos una bandera. Bandera en inglés es flag. Aquí tenemos un árbitro. Árbitro en inglés es referee. Ok amigos, ha llegado el tiempo de revisar lo que acabamos de aprender. A ver de cuánto se recuerdan. Hay que empezar. Aquí tenemos un balón de fútbol. ¿Cómo se dice balón de fútbol en inglés? Soccer ball. Aquí tenemos tacos. ¿Cómo se dice tacos en inglés, amigos? Cleats. Buen trabajo. Aquí tenemos espinilleras. ¿Cómo se dice espinilleras en inglés? Shin guards. Así es. Aquí tenemos ropa deportiva. ¿Cómo se dice eso en inglés, amigos? ¿Quién se recuerda? Athletic clothes. Aquí tenemos calcetines de fútbol. ¿En inglés cómo se dice? Soccer socks. Aquí tenemos agua. Agua en inglés, ¿cómo se dice, amigos? Water, así es. Aquí tenemos campo. Campo en inglés, ¿cómo se dice? ¿Quién se recuerda? Field. Aquí tenemos arco de fútbol. ¿En inglés cómo se dice, amigos? Soccer goal. Aquí tenemos una bandera. Bandera en inglés, ¿cómo se dice? Flag, así es. Y aquí tenemos un árbitro. Árbitro en inglés, ¿cómo se dice, amigos? Referee. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por visitarnos. Y si te gustó este video y quieres ver más videos como estos, no se te olvide dar like y suscribir a nuestra página. ¡Hasta luego! ¡Adiós!